Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, en el tarot de Rosa de Jericó. Vamos a hacer la predicción de los oráculos que quieren decir para el fin de semana, para los amigos de Leo. Vamos a ver qué quieren decir estas cartas de oráculos, de consejos de camino para los amigos de Leo también. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y siempre os diré, os invito a todos a suscribiros, a darle la campanita, a compartir los vídeos, en fin. Darle un like, lo que queráis, como siempre. Vamos a ver qué energías tienen estos oráculos para este fin de semana, que vamos acabando el mes de mayo y entramos en lo que es el mes de junio. Vamos a ver qué quieren decir estas cartas para vosotros. Vamos a ir montando y desmontando, como siempre se hace, ¿no? Se monta y se desmonta. Vamos a quedarnos con esta carta. Mira, Leo. Y la primera carta habla de ti, de tu elemento y de tu fuerza. Fuego. Dice que vas a tener este fin de semana, sobre todo, mucho dinamismo, entusiasmo y actividades. O sea, vas a estar bastante movidito este fin de semana con tus actividades, sobre todo con mucho entusiasmo en hacer las cosas, ¿vale? Vas a estar contento, contenta en tus cosas, sobre todo. Vamos a ver, otra energía para ti, con las piedras que curan el alma. Y tienes la piedra de Esmeralda y dice, aprende, Leo, a escucharte a ti mismo o a ti misma. Intuiciones de salud. Bueno, quizás a lo mejor estás por un proceso de salud, ¿vale? Ahora mismo. Y es interesante que te vayas escuchando lo que son tus señales de salud. El cuerpo grita lo que la mente calla. ¿Entendéis? A veces no le queremos hacer caso a los pensamientos, a las actitudes. Y lo dejamos pasar, pero luego todo eso pasa por el cuerpo. Por eso te dice que escuches las intuiciones de salud que te están llegando a tu cabeza, nunca mejor dicho, o a tu cuerpo. Vamos a ver, otra energía más para ti, y Leo. La carta de Ágata y te dice: vienen tiempos de buena suerte, Leo, con mucha fuerza. Hay un nuevo camino, hay un nuevo emprendimiento y esto te va a llevar por mucho tiempo este nuevo emprendimiento. O sea, puede ser algo de larga duración, como un puesto de trabajo, como una vivienda, algo que tiene que ver con mucha larga duración, también noticia. Vamos a ver. La carta Oquenita dice que te tienes que liberar, sobre todo del pasado, y tener nuevos caminos. Quizás porque todavía, pues en tu energía existen personas del infinito, ¿no? Del pasado, recuerdos, pasiones interpersonales o personales que te han dejado un poco marcado o marcada y te está diciendo esta carta que te tienes que liberar sobre todo del pasado para que puedas hacer esos nuevos caminos. A veces dices, es que no se abren los caminos para mí si no dejamos el pasado, el presente está nulo. También, al menos en la energía de caminos, de vibrar en otra sintonía. Vamos a ver otra carta para ti. ¿Qué más nos quiere decir? Tus oráculos el fin de semana, amigos de Leo y amigas de Leo. Es una energía para vosotros dos, ¿vale? Bueno, en la carta dice hombre oficuo. Dice que nos habla de bastante inteligente. Eres una persona, a lo mejor te representa a ti como energía astral, también nos diría, ¿no? Es una persona bastante generosa. También nos dice que a ti no se te puede engañar fácilmente, que tú la mentira la odias, ¿vale? Tienes dones, algunos sí, otros no, pero la mayoría de Leo tiene dones espirituales también. Y tienes mucho acercamiento con los sueños, también nos dice. Tienes una capacidad de sanar con amor y con profundidad. Y sobre todo eres una persona muy romántica y muy apasionada, también nos diría. Esta sería una energía que preferentemente habla un poquito de ti también, ¿no? Y tienes el planeta de Venus, nunca mejor dicho. Y dice Venus que en el amor, sobre todo, tienes que ser más consciente de los sentimientos, de las relaciones, de la armonía que eso lleva. Y la belleza y las posesiones también vienen un poco también con el amor, ¿vale? Ya no es solo eso, ¿no? O sea, es decir, no es enamorarse, quererse, amarse. También le vas a dar importancia a las posesiones, al dinero y a cómo está esa relación también para seguir adelante con lo que queráis emprender como pareja o como dos personas que os estáis conociendo también. Y por último voy a sacar una carta que nos habla de la energía del hombre de Sagitario. Nos habla de que quizás puede ser una persona que importante en tu vida, una persona audaz, una persona que puedes contar con su suerte. Pero también es una persona muy individual y al menor choque, al menor roce que tenga contigo, también es una persona que tiende a alejarse de ti. Entonces es una energía que a lo mejor no te iría bien como compañero de vida o como compañera de vida, también lo diría.
Esto es lo que son los oráculos que me han querido decir para ti en este día de, como de energía, de oráculos para ti, amigos de Leo, amigas de Leo. Vamos a ver qué quieren decir más las cartas, pero ya nos pasamos a lo que es el tarot, porque ya hemos leído lo que son tus oráculos y vamos a ver qué quiere decirte el tarot para ti. ¿Qué tiene que decirte en este fin de semana el tarot para ti, amigos y amigas de Leo? Bueno, nos habla la sota de copas y nos habla el 2 de copas. Nos habla de un acercamiento de amor, nunca mejor dicho. Hay alguien que se quiere poner en contacto contigo, ¿vale? Que no tiene que ser del pasado ni del presente, es una persona que tú ya conoces. Simplemente que no hay contacto con esta persona, porque quizás porque cada uno lleva su vida, o quizás una cosa ha llevado a la otra, a que te estés más separada o más alejada de esta persona, también lo diría. Pero esta persona, en su dualidad, está buscando la manera de encontrarse contigo. Por eso también te va a proponer un encuentro, una salida, también lo diría, en esta sensación de cartas, ¿eh? Vamos a ver. Tienes el 9 de bastos y nos habla de... Bueno, el 9 de bastos nos habla de una persona especial. Lo que te decía, puede ser que tengas dones o eres una persona muy, bueno, muy espiritual. Y eso te va a llevar también a reflexionar si realmente esta salida, este encuentro con esta persona, si realmente va a ser positiva para ti o no. También os diría esta carta. Vamos a ver qué más nos dice la energía de cartas para ti. Bueno, te lo estás pensando, sinceramente te estás pensando si quedar con esta persona, si no quedar con esta persona. A ver, yo me supongo que en el pasado sí que había más pues bueno, más apego, más cariño, más, más cosas en común, y ahora mismo pues tú estás en una sintonía, estás en una vibra diferente a esta persona y te estás pensando si realmente merece la pena o no. Y entonces también como que te lo estás tomando con calma. No es una cosa que te lleve de boca o que te haga sentir algo esta persona, así como impaciencia o intranquilidad. A mí me dice. Vamos a ver. ¿Qué más quieren decirnos estas cartas para ti, Leo? Bueno, tenemos el emperador y nos está hablando de tu energía. La energía sería la fuerza, pero el emperador también puede ser una energía de fuego para ti. Nos está hablando de, bueno, de que tú ahora mismo, pues quizás sí estarías con esta persona, verías a esta persona, pero no ahora. Ahora se te ve pues en tu misma energía, como que tú ahora mismo no puedes prestarle atención a esta persona o a este movimiento que te está proponiendo también. Quizás ahora estás más metido en tus cosas, también nos habla de cambios de casa, nos habla de cambios de mudanzas, también pueden ser. Es una energía que estás muy por tus cosas personales, también os diría. Y esto sería como una distracción y ahora mismo pues no te apetece o no quieres directamente. O sea, no... Es sí, pero no. O sea, no concreta, ¿no? O sea, pero que más bien es no, porque te estás como en una energía de yo ahora tengo cosas que hacer, yo ahora esto ya, no sé, no me toca ahora, no puedo, yo no puedo estar por esto, o sea, muy así, ¿no? Vamos a ver, una energía más para ti, Leo. Una energía, pues el 5 de espadas nos habla de conflictos, ¿vale? Nos habla que puede ser muy, muy conflictivo también, pues el dar con esta persona, volver a hablar con esta persona, puede ser conflictivo para ti y también para esta persona, pero más bien para ti. Porque quizás a lo mejor esta persona, pues bueno, son de aquellas personas que el pasado pisado y tal y cual. Pero hay cosas que se quedaron en el pasado que a ti no te gustaron y pues y posiblemente pues a la larga de la conversación se lo dirías, se lo soltarías. Entonces esta persona pues como que no quiere tampoco llegar a eso, ¿no? O sea... quieres darlo, pues como que ha quedado en el pasado, se queda en el pasado, también os diría. Son conflictos y quizás esta persona no quiere reconocer, ¿vale? Que hubo un momento en su vida contigo que no le hizo bien y como que va a querer como reprocharte lo que tú tampoco le hiciste bien. O sea, llegarías a una energía de ni tú ni yo tenemos razón, ¿no? Entonces también piensas esto de esta persona, ¿no? O te has acordado de esto de esta persona también. Vamos a ver otra energía también para ti. Con esta persona tú ya terminaste los sentimientos, tú has terminado los sentimientos, tú ya has dejado esto en el pasado, incluso ha sido un triunfo para ti, porque como que veías que una persona que no te dejaba avanzar, una persona que volvía, que iba, que venía, y tú tenías esperanza de que cambiara y tal y cual, pero esta persona seguía igual, por eso también tú le diste
le diste matar en el sentido de no servir más, porque veías que un día era así, otro día era no, otro día tal vez, y era una persona muy cambiante, y es una persona también muy cambiante. O sea, esta persona no ha cambiado, simplemente, pues bueno. El 7 de oros aquí nos está hablando de eso, de que quizás a lo mejor con el 10 de oros, fijaros qué cartas más bonitas, pero aquí también nos habla de que en la posición de la familia, en lo que es en el dinero, estáis bastante bien, pero también nos habla de que tú o alguien de tu familia a ti te tiene que ayudar económicamente, o tú a un pariente o alguien que está pasando por un momento pues un poco delicado económicamente, también os diría, pero sí que son energías muy positivas también para ti económicamente. El 8 de espadas con la sota también nos habla de eso, de que hay un problema económico, o puede haber un problema más adelante económico, que te puede llevar, pues eso, a comerte bastante la cabecita. ¿En qué? Pues que hay un préstamo que tú tienes que pedir, o hay un préstamo que está costando de pagar, hay algo que no está saliendo como tú querías, y esto te está llevando, pues, a no dormir bien por la noche, a tenerlo muy presente, a buscar soluciones, pero las soluciones que te dan no son las que tú quieres, y estás ahí arriba arriba de todo, pensando a ver qué camino tomo, pero sí que estás en continuo pensamiento en eso. Y por último, a ver qué nos quieren decir más las cartas para ti, Leo. Bueno, el 10. Bueno, el 10 es lo que decimos. El 10 es una energía. El 10 de espadas es una energía de decir, bueno, yo ya he tocado fondo con una relación, con un pensamiento, con alguien o con algo, y esto no va para más, y ¿por qué me tiene que pasar a mí? O sea, estás un poco, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? No veo solución. Estás muy agobiado en una solución que no la ves. Quizás la verás más adelante, pero ahora mismo estás como en un bucle, ¿vale? Hay personas que tenemos problemas y nos encerramos. Y el 10 es el final de un ciclo, también tengo que deciros. O sea, cuando el número 10 sale en una tirada es porque ya se acaba un final y tiene que empezar otro. O sea, que no te desesperes ni te pongas de mal humor y veas que parece que todo lo malo te va a pasar a ti, porque no es así. Esto se va a acabar y va a entrar otra energía diferente a la que tú estás viviendo hoy por hoy, ¿vale? Esto es lo que me han querido decir las cartas del zodiaco para ti, las cartas del tarot para ti, en esta energía de fin de semana, amigos y amigas de Leo. Gracias por estar ahí como siempre, os mando un besito muy grande y espero que os haya ayudado, y si es así, dejadme un like. Gracias.